En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática. Puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí. Nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. La luz irradia nuestras vidas y la vida irradia color. Tonos enérgicos, neutros, brillantes, tenues, atraen, distraen, convocan, provocan. Los colores hablan de nosotros y nosotras. Pueden definir ciudades, emociones, estilos de vida. Los colores transmiten, vibran, expresan belleza, juego, alegría. El color está allí, pero también lo creamos. ¿Qué dicen los colores de la vida? Hoy, ¿cuáles son los colores del mundo? El uso del color como parte de la comunicación es algo cotidiano. Los colores del semáforo, los colores de las banderas que indican el estado del mar, los colores en los carteles de tránsito, la utilización del rojo como señal de alerta u ocupado y el verde como libre, por ejemplo, la posibilidad de reconocer un país por su bandera. Usamos los colores todos los días para comunicarnos. Ah, perfecto, Magalí. La verdad, tu explicación va muy bien por ahora. Estoy entendiendo definitivamente todo. Continúa. Go. Gracias. Un uso puntual del color y que compone un código que entendemos universalmente es el de los colores en los mapas. Por ejemplo, aquí. Estos indican distintas informaciones que pueden brindar los mapas sobre la superficie terrestre, los límites de las fronteras, la información de los océanos. El azul y sus distintas tonalidades para el agua, por ejemplo, el verde para las llanuras, los matices entre el amarillo y el marrón para representar los relieves. Perfecto, sigo entendiendo todo clarísimo. A ver, te sigo escuchando, perdón, no te quiero interrumpir, pero nomás quiero clarificar que estoy entendiendo todo. Muy bien, gracias. En un mapa físico, por ejemplo, que tenemos acá, podemos ver cómo los colores representan la altura, ¿no? Con el relieve. Las tierras bajas están primero en distintas tonalidades de verde y después van tomando distintas tonalidades de amarillo, de más claro a más oscuro, a medida que cobran altura. Luego usan los colores rojos, blancos y morados. Las alturas máximas están representadas en color marrón. La cordillera, por ejemplo. Entiendo que es montaña, pero pará, hagamos un alto acá. Vos estás diciendo que las partes de un mapa que están pintadas de verde es porque son bajas y no porque están repletas de plantas y árboles. O sea que esto no es bosque. Exactamente. Es importante tener muy claro esto. En los mapas que utilizan tonos verdes y marrones, el color representa el relieve del suelo. Por ejemplo, que el desierto de Mojave esté señalado en verde es por su baja elevación. No quiere decir que sea exuberante y esté repleto de cultivos verdes. O que los picos de las montañas estén en blanco no quiere decir que tengan un límite de hielo y nieve durante todo el año. Con el agua pasa lo mismo. Los azules más oscuros representan las aguas más profundas. Las elevaciones por debajo del nivel del mar están pintadas en general de verde y gris, azul y gris o de rojo también. Ok,
Ok, tenemos casi toda la paleta de colores en un solo mapa entonces. A ver, y esto nos lleva a la pregunta. ¿Qué dicen los colores de la vida? Los mapas políticos, o los que muestran los límites del gobierno, por lo general utilizan más colores que los mapas físicos. Los físicos suelen representar el paisaje sin tener en cuenta las modificaciones humanas, como las fronteras del país o del estado. Los mapas políticos suelen utilizar 4 o más colores para representar diferentes países o divisiones internas de los países, como estados o provincias. El azul suele representar el agua y el negro y el rojo se utiliza bastante para las ciudades, carreteras y ferrocarriles. El negro también muestra los límites con diferentes tipos de guiones o puntos que se usan para representar el tipo de límite. El que sea internacional, un límite de estado, de condado u otra subdivisión política. ¿Y cuáles son los colores del mundo entonces? Y yo te hago otra pregunta. ¿Sabes qué es la cartografía? No. No te rindas igual, porque ya vas a saber qué es. Te cuento. La cartografía es la disciplina de las ciencias geográficas que se ocupa de la representación gráfica de la superficie terrestre en documentos impresos o también digitales. Ok, o sea, esta cosa que tenemos acá, el mapa. Exacto. El origen de los mapas es anterior al origen de la escritura y surgieron de la observación de la naturaleza. El código de color y las diversas formas que iban teniendo los mapas permitió una comunicación acerca del espacio anterior a la comunicación escrita. ¿Cuáles fueron los primeros mapas? ¿Cómo se hace un mapa? ¿Quiénes hacen los mapas? Vamos a descubrirlo. Vamos. El origen de los mapas es anterior al desarrollo de la expresión escrita. Así como sucede con todos los descubrimientos, innovaciones e investigaciones científicas, la representación del espacio surgió por la curiosidad y la necesidad de resolver problemas. Siempre es bueno intentar resolver problemas. Un mapa es la representación de un espacio geográfico proyectada sobre una superficie plana. Los primeros mapas surgieron con el fin de brindar información útil sobre un territorio o una ruta determinada. Los esquimales, por ejemplo, construyeron sus mapas sobre madera o sobre piel de foca y utilizaron colores para señalar la vegetación, las corrientes de agua, los lagos y las islas. ¿Para piel de foca? El mapa no solamente era un instrumento dirigido a un fin práctico. Además, era una imagen o símbolo del pueblo que lo producía. Se mezclaban su geografía y sus ideas acerca del universo. Un sector central representaba sus realidades y hechos geográficos concretos de ese mundo conocido. A medida que se alejaba de sus límites, el mapa se iba poblando de monstruos, seres fabulosos y creaciones mitológicas. Algunos otros de los más antiguos mapas que podemos conocer pertenecen a los mesopotámicos, los babilonios, los chinos y los romanos. Los astrónomos y matemáticos de la Grecia clásica perfeccionaron los estudios para la representación científica de la superficie terrestre. El trazado de mapa más antiguo se atribuye a Anaximandro en el siglo VI a.C. Un siglo después lo haría Heráclito de Mileto, a quien se considera el padre de la cartografía. Los dos representaron la Tierra como un disco plano que contenía los 3 continentes. Europa, Asia y África, y estaba rodeado por un océano. Desde ahora voy a decir que ya sé quién fue el padre de la cartografía. Heráclito de Mileto. En el siglo II a.C., Eratóstenes logró estimar la longitud de la superficie terrestre y diseñó un nuevo mapa del mundo conocido. Los primeros atlas se limitaban al mundo conocido hasta entonces. El primer atlas universal fue producido 100 años después de Cristo. Claudio Ptolomeo, astrónomo y matemático, produjo el primer atlas universal. Trazó un mapa del mundo con paralelos de longitud y latitud. Los mapas que vemos hoy se elaboran con la información que nos da la fotografía digital, a la que se considera casi exacta. Los mapas se clasifican según el tema que representen. Pueden ser mapas políticos, mapas físicos, climáticos o históricos, entre otros. Tengo una pregunta. ¿Quiénes hacen los mapas que usamos hoy en día?
El Instituto Geográfico Nacional es el organismo nacional responsable de la elaboración y actualización de la cartografía básica del territorio argentino. Desde comienzos del siglo XX, trabajó activamente en el desarrollo de la producción de cartografía oficial. Nosotros hacemos en el Instituto Geográfico mapas. Partimos de una imagen satelital del territorio o de fotografías aéreas del territorio, ¿sí? Supongamos que queremos hacer un mapa de una zona determinada. Entonces, si no tenemos ningún antecedente, no tenemos nada de ese lugar, lo primero que hay que hacer es volar ese lugar con un avión, con una cámara aérea, o tomar, obtener de alguna manera imágenes satelitales. Con esa información lo que nosotros hacemos es tomar los rasgos geográficos. ¿Qué quiero decir con los rasgos geográficos? Bueno, ver en esa imagen un río, un camino, una laguna, una ciudad, ¿sí? Una costa, las montañas, todo lo vemos en la imagen y lo llevamos a un dibujo. Eso tiene que estar a escala, tiene que tener coordenadas, coordenadas geográficas y coordenadas planas. Y luego con todo eso va personal al terreno para obtener los nombres de los lugares, porque nosotros cuando vemos en la imagen una laguna, por ejemplo, en la imagen no está el nombre, no sé cómo se llama la laguna. Entonces tendrá que ir personal al lugar a consultarle a los lugareños cómo se llama esa laguna. Y luego, con toda esa información, se confecciona el mapa. El mapa hoy puede ser en formato digital, que lo pueden tener en la web, o puede ser en formato papel, en el formato que más conveniente sea para trabajar. Nosotros somos un conjunto de profesiones para confeccionar un mapa. Hay veces que hay geólogos, porque necesitamos interpretar si eso es una sierra o una montaña, o qué tipo de terreno es. O sea, somos un mix de profesiones para confeccionar un mapa. Cuando representamos un mapa, siempre la imagen de que vemos ese territorio desde arriba. Los mapas pueden tener diferentes colores, depende de lo que queramos representar. Los colores que se utilizan son los colores de la tierra, ¿sí? Los amarillos, los verdes, los marrones, si hacemos las capas en la tierra. Si hacemos las capas en el agua, serán los colores de la gama de los azules. A ver, imaginemos que tenemos un plano cero. El plano cero hacia arriba, en la tierra, son los colores más oscuros. O sea, una montaña va a tener un color marrón y una planicie cerca de la costa va a ser un color muy clarito, un amarillo clarito o un verde clarito. Si desde ese plano cero vamos para abajo, en profundidades del agua, sucede lo mismo. En la costa tendremos un celeste muy pálido y hacia lo profundo un azul más oscuro. La humanidad encontró en la necesidad de representar el espacio la oportunidad para crear y trazar los mapas. Esto permitió un avance en la evolución del conocimiento. Si bien la cartografía es considerada una ciencia, también puede ser pensada como un arte. Durante un largo tiempo no hubo convenciones. Los mapas eran diversos y podrían ser considerados maravillosas obras de arte. Los colores son una parte fundamental del lenguaje de los mapas. ¿Sabían que este año, por la pandemia, el Instituto Geográfico Nacional impulsó vía redes sociales la posibilidad de descargar mapas escolares oficiales de forma totalmente gratuita? Así es, se pueden encontrar en la página oficial del Instituto. Esto es para que cada alumno y alumna pueda acceder a los mapas escolares de Argentina bicontinental, las provincias y el planiferio. Se puede trabajar sobre ellos en la computadora, descargarlos e imprimirlos también. Las personas también tenemos colores. Nuestro color de ojos, por ejemplo, el color de nuestro pelo, el color de nuestra piel, son rasgos físicos que constituyen nuestra identidad. Podemos encontrar una diversidad infinita de colores en nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre con el color piel, por ejemplo? ¿Cuántos colores de piel existen? ¿Cómo pensamos el color de piel cuando hacemos un dibujo? ¿Qué lápices elegimos para pintarla? ¿Podemos pintar con un único color de piel? Todas las personas somos distintas, diversas, y el color de la piel también lo es. Reconocer que no hay una única forma de pensar el color de piel, saber que existen muchas formas de piel, es dar un paso en el respeto a la diversidad y también en el conocimiento de las identidades. El proyecto Humanae es una plataforma educativa sin fines de lucro, surgida con el objetivo de posicionar la diversidad como un valor en el proceso educativo.
Para desarrollar este proyecto, Angélica Das, su creadora, tomó un concepto proveniente del mundo del color, el Pantone. ¿Qué significa Pantone, Maga? Es un sistema que se basa en una paleta de colores que permite identificar tonalidades por medio de un código determinado, es decir, permite producir cuántas veces se desee un color único y exacto. Las guías Pantone son tiras de papel cartón de determinado gramaje y textura con la impresión de una muestra de color, su nombre y fórmulas para obtenerlo en porcentajes y en gramos, por ejemplo. Angélica Das es una fotógrafa y artista que nació en Brasil y vive en España. Cuando ella era chica, descubrió cómo las pequeñas diferencias en el tono de la piel pueden convertirse en grandes ideas erróneas y también en estereotipos sobre la raza. Tuvo que enfrentarse a los prejuicios de los demás por su color de piel. Pero en lugar de quedarse sufriendo por esto, su experiencia como fotógrafa la llevó a crear Humanae. ¿Qué es Humanae? Humanae propone una especie de juego para poner a prueba nuestros prejuicios. Se hace fotografiando a las personas en un fondo blanco. Luego se toma el color de la fotografía en una parte de la nariz de la persona y con ese color se pinta el fondo del tono correspondiente en el Pantone. Estas imágenes se exponen en la vía pública, en museos o a través de las redes sociales, para lograr así concientizar sobre su mensaje a la mayor cantidad posible de personas en distintos lugares del planeta. Bien, muy divertido y definitivamente colorido. Y la idea entonces es que el proyecto está presente en las escuelas, ¿no? Claro, Humanae pone el foco especialmente en la presencia en las escuelas, destacando que los y las docentes son los y las mejores embajadores y embajadoras del proyecto. Uno de sus principales objetivos es el de contribuir en la educación global para oponerse a la discriminación y lo hace a través de la creación de espacios lúdicos para los y las estudiantes, para discutir de esta forma sobre temas tan complejos y vitales. Por eso hoy vamos a conocer la experiencia argentina de este proyecto. Docentes de la escuela Nikia Gakuin de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevaron adelante este proyecto con un grupo de niños y niñas de primero a tercer grado. ¿Quién anda ahí? Para empezar, preséntese y díganos, ¿dónde vive? Hola, chicos y chicas. Mi nombre es Florencia y soy docente de primer grado en el colegio Nikia Gakuin. ¿Cómo llegaron a conocer el proyecto Humanae? Bueno, nosotros empezamos este año, en febrero, a planificar todo lo que iba a ser el año lectivo. Y en febrero, mientras estábamos planificando, surgió el tema del Día de la Mujer. Entonces pensamos homenajear a mujeres que hayan dejado una huella o estén dejando una huella. Y ahí, recordando con la profe de plástica y otros compañeros, nos acordamos de Angélica Das, que hace bastante tiempo viene resonando su nombre con el tema de trabajar el color piel, que es algo que nosotros en primer grado, por ejemplo, que yo soy maestra en primero, siempre lo vemos cuando surge el tema de están pintando y dicen, ¿me alcanzás el lápiz color piel? Entonces nos pareció importante trabajarlo ahí. Y Angélica Das, con este proyecto que tiene Humanae, que habla de los colores pieles, fue muy interesante homenajearla a ella por todo el trabajo que está haciendo y que los chicos puedan interiorizarse más con este tema de que el color piel no es uno solo. ¿Cómo llevaron a la práctica el proyecto en la escuela? Los chicos reaccionaron a este proyecto de manera muy contentos y alegres. Les interesó mucho saber sobre esto que planteaba Angélica Das, que no existe un solo color o un color de piel como el blanco, el negro, el amarillo, el rojo, que son los colores que más se caracterizan por describir, sino que hay una gama amplísima y que no hay dos personas que tengan el mismo color de piel. Nosotros lo veíamos cuando ellos empezaron a dibujarse, que pudimos conseguir lápices de colores, de color piel, y claro, ninguno iba a esos colores, porque pusimos a propósito el color rojo, el negro, el blanco y el amarillo, ninguno agarró esos colores, sino que fueron por las texturas, los distintos colores que muestra Angélica Das. ¿Cómo reaccionaron los chicos y las chicas al conocerlo? Bueno, el proyecto lo presentamos para el Día de la Mujer. Lo que hicimos fue primero contarles nosotros como docentes a los chicos quién era Angélica Das y después que ellos la escuchen de su propio video hablando y contando cómo era su experiencia, qué era lo que había trabajado. Después de eso nos pusimos todos a analizar, a pensar. Sí, es verdad que hay colores de piel, hay distintos colores de piel. Es más, en el mismo lugar donde estaban todos,
empezamos a ver si había dos colores de piel igual y ninguno tenía el mismo color de piel. Entonces lo que seguí, paso siguiente, comenzamos a hacer autorretratos. Y cada uno de los chicos iba eligiendo de estos colores que yo ahora las fábricas de lápices sacaron, por suerte, una variedad más amplia de colores de piel, de distintos tonos. Entonces ellos iban eligiendo y fue muy divertido verlos cómo le decían, ay, este puede ser tu color de piel, y iban y le acercaban el lápiz al compañerito. Eso fue re entretenido. Bueno, y después expusimos todos los autorretratos y los pudo ver el resto de la escuela. ¿Cuál es la importancia del proyecto a nivel educativo? Nosotros, yo y el equipo con el que trabajamos, creemos que es un proyecto muy interesante y muy importante porque se trabaja el tema de la diversidad. Trabajar que no hay un solo color de piel, que además el color de piel no es que nos encasilla, sino que es una característica, así como ser alto, ser bajo. Y es importante para trabajar el tema de la discriminación y más hoy en día el tema del racismo. De que aceptar al otro, conocerlo, y no juzgarlo por un color de piel o por algo así. ¿Qué aprendizaje obtuvieron ustedes a partir de realizar esta experiencia en la escuela? El aprendizaje que obtuvimos es que los chicos son muy transparentes, están siempre abiertos a conocer nuevas cosas, y creo que es más de los grandes el tema de juzgar o encasillar a alguien por el color. Ellos lo tomaron con total naturalidad, así que aprendieron tanto los chicos en esto de la diversidad, a tratar desde pequeños de erradicar esto de la discriminación, del racismo, y nosotros como grandes, a ver con ojos de niño, que no juzgan y están totalmente libres de maldad. Así que fue un proyecto que nos hizo crecer a todos, tanto a los chicos como a los docentes, y fue extremadamente satisfactorio. Muchas gracias, genial tu participación, te ganaste a la doña Clotilde. Pesado, pero no importa, el punto es que ganaste. Hasta la próxima, Maga, por favor, cerra. Les proponemos ahora entonces reflexionar sobre todo este proyecto y seguir indagando más sobre los colores y los niños y las niñas del mundo. Bueno, chicos y chicas, gracias por invitarme a compartir esta experiencia. Si quieren saber más cosas de Angélica Daz, los invito a que busquen charla TED de ella, que es muy interesante, como ella lo cuenta y cuenta su experiencia sacando fotos alrededor del mundo, y que todavía no descubrió dos personas que tengan el mismo color de piel. Y también pueden visitarla en su Instagram o en su Facebook. Les mando un beso enorme. Gracias. Ok, vamos a compartir ahora otro proyecto relacionado con la niñez y los colores. Y precisamente conocer cómo reaccionan y transitan distintos niños y niñas del mundo. Eso de mirarse al espejo para dibujar sus autorretratos. Este proyecto de Ivanke y May, dos argentinos que son ilustradores y que crearon Pequeños Grandes Mundos. Un proyecto que los llevó a viajar durante 2 años por 32 países, brindando talleres libres y gratuitos para niños y niñas de cada uno de esos lugares. Recorrieron hospitales, orfanatos, centros culturales, bibliotecas, grandes ciudades, pero también zonas rurales alejadas de los centros urbanos. Algunos de ellos y ellas nunca habían dibujado. Vamos a ver qué pasó cuando les propusieron crear sus propios autorretratos. Pequeños Grandes Mundos es un proyecto que surgió con la idea de acercar la ilustración a chicos y chicas de distintas culturas, idiomas y religiones. La propuesta fue invitarlos e invitarlas a dibujar para brindar una nueva herramienta de expresión a chicos y a chicas que por sus realidades no tienen la posibilidad de realizar talleres artísticos. ¡Qué grande Pequeños Grandes Mundos! Ivanke y May propusieron a los chicos y a las chicas de los distintos lugares que visitaban que se dibujaran a ellos mismos como una forma de aceptarse, reconocerse y, por supuesto, también de jugar y de divertirse. Hay muchas formas de dibujar una cara, muchas formas de dibujar ojos, narices, boca, pelo. Hay infinitos colores de piel. Exacto, es que no hay un retrato igual a otro porque no hay una cara igual a la otra. ¿Y en mellizos? Tampoco. ¿Y en hermanos gemelos? Ni siquiera. Siempre hay una diferencia, aunque sea chiquita. Durante 2 años dibujamos con chicos de 32 países de Latinoamérica, Asia, África y Europa. Dibujamos con chicos de grandes ciudades y pueblos muy chiquitos.
En escuelas, hospitales, orfanatos. Con chicos refugiados, chicos de pueblos originarios, chicos que tienen que trabajar. Bueno, muchos chicos. Además de recorrer todo el mundo, durante un año dieron talleres en escuelas rurales de todas las provincias argentinas, de Jujuy a Tierra del Fuego. La propuesta para los chicos y las chicas fue que pintaran sus autorretratos como les resultara más divertido. Con distintos colores de pelo, diferentes expresiones y tamaños de ojos, de boca y orejas. Algunos ejemplos de autorretratos de pintores conocidos son, por ejemplo, los de Vincent Van Gogh, que decía que el color era el principal símbolo de expresión, y de Pablo Picasso, creador del cubismo, que pintó rostros con ubicaciones extrañas. Tienen todas las partes de la cara cambiadas de lugar. Es increíble. Si nunca lo vieron, busquen a Picasso. Tiene pinturas hermosas. En Etiopía, África, Iván Keimei descubrieron que los chicos y las chicas pintaban los autorretratos con muchos colores y se sorprendieron un montón. Después lo relacionaron con el entorno muy colorido que los rodeaba. Claro, a ver, rodeados de colores, se pintaban de colores. Como vemos, no hay una única forma de dibujarse ni un único color. Todos somos diferentes y tenemos nuestras particularidades. ¿Por qué una imagen nos lleva a una única idea? Y si no es así, no es así. Al poner en duda los códigos del color de la piel, también ponemos en duda estereotipos que se vienen manteniendo en la historia. Exactamente, estas etiquetas que hacen que permanezcan vigentes actitudes discriminatorias por el color de la piel y que este indique a qué lugar se puede acceder, qué profesiones se pueden ejercer, con quién podemos estar, es ridículo. Queremos invitarlos e invitarlas hoy a que puedan mirarse en el pequeño espejo que encuentran en su casa. Y que lo hagan desde la fuerte convicción de que cada uno y cada una es único y única, valioso y valiosa. La discriminación no va a desaparecer sola. Desde este espacio educativo también invitamos a que miren a otros y a otras, a sus colores, y que a partir de esa mirada vayamos creando una comunidad que aprenda a respetar. Me encantó la idea, a mirarse al espejo todos y todas. Vamos a entrar en otro color y en otro mundo, otro color que es el amarillo, de la mano de Liliana Bodoc y de este libro Sucedió en Colores. Vamos a leer un fragmento del cuento Amarillo. Yellow fue emperador de un vasto territorio ubicado al este del mundo conocido. El suyo era un imperio dorado donde las porcelanas lucían tan suaves y pálidas como las mujeres. Las mujeres caminaban gráciles bajo el sol y el sol picaba como un grano de mostaza. Este emperador, este Yellow, del que les hablo, tenía por costumbre dormir la siesta. Las siestas, no importa en qué lugar sucedan, huelen a papeles envejecidos y zumban como abejas. Y bien, Yellow las olía, las escuchaba y se dormía de pronto en cualquier sitio donde estuviese. La mayoría de las veces el sueño lo atrapaba durante su almuerzo, de modo que el plato de arroz con azafrán quedaba medio terminar. Apenas el emperador empezaba a cabecear, su esposa le aconsejaba que utilizara para su siesta la cama recubierta con escamas de oro. Su consejero le sugería la cama torneada en bronce y su médico le recetaba la cama tapizada con piel de leopardo. Pero Yellow no escuchaba a nadie porque fuese donde fuese, ya estaba durmiendo y roncando. Cuando los sirvientes del palacio oían los ronquidos, se apresuraban a cubrir con lienzos las 155 jaulas donde penaban y trinaban 553 canarios. Las cubrían para que todo fuese silencio durante la siesta del emperador. Pero un día, las siestas del emperador dejaron de ser dulces y plácidas y se pusieron agrias y difíciles, como si dijésemos que las siestas de Yellow pasaron de ser miel a ser limón. Todo comenzó durante una calurosa siesta de verano, cuando el durmiente emperador tuvo una horrible pesadilla. Horrible para un emperador de tan vasto imperio, que debía creerse por necesidad el más grande, venerable y amado de todo este mundo. Su
Pues ahí ya comenzó con la aparición de un punto de luz que fue creciendo, creciendo y creciendo hasta doblarlo en estatura. Después, la luz le habló con voz gigantesca. Oye bien, Emperador Yellow, hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. Y en día muy cercano, todos mirarán su rostro mientras que tú te arrastrarás derrotado bajo el peso de su esplendor. La primera vez, Yellow no quiso darle demasiada importancia a su pesadilla y la alejó de su pensamiento con el mismo ademán de espantar insectos. Sin embargo, la pesadilla regresó con mayor frecuencia. Finalmente, todas las siestas del emperador se estropearon con la presencia de aquella luz gigantesca que traía malas noticias. Oye bien, Emperador Yellow, hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. Y en día muy cercano, todos mirarán su rostro mientras tú te arrastrarás derrotado bajo el peso de su esplendor. Casi desesperado, el emperador le preguntó a su esposa qué podía hacer para terminar con aquel desagradable sueño. Ella estuvo un buen rato revisando su gran libro de remedios caseros. Tienes que beber una yema de huevo batida con vino blanco, le dijo su esposa. Aquí dice claramente que bebiendo una yema batida con vino blanco se evitan las pesadillas. El emperador hizo lo que su esposa le aconsejaba, pero para su desdicha la pesadilla no desapareció. Por el contrario, la luz parecía crecer con tan buen alimento. Desesperado, el emperador consultó con su médico. Te lo diré claramente. El médico acababa de hojear a escondidas el gran libro de remedios caseros. Quien desee espantar pesadillas deberá frotar su frente, sus codos y sus pies con polvo de azufre. El emperador cumplió puntualmente con las recomendaciones del médico del palacio, pero tampoco tuvo suerte. El azufre solamente consiguió que la luz hablara con voz mineral. Entonces, verdaderamente desesperado, el emperador le preguntó a su consejero. El consejero movió la cabeza en señal de desaprobación. Quería dejar claro que el gran libro de remedios caseros le parecía pura charlatanería. Luego carraspeó y recitó su sabio consejo. Para no sufrir pesadillas durante las siestas, bastaba con no dormir la siesta. El que no duerme no sueña, oh venerable, oh emperador, dijo el consejero. Si tú no duermes la siesta, oh emperador, oh venerable, tus pesadillas terminarán. Hay que decir y creer que Yellow hizo lo imposible para seguir aquel consejo que al fin y al cabo parecía el más sensato de todos los que había recibido. A veces, sin embargo, ni lo imposible es suficiente. Cuando la siesta llegaba al reino de Yellow con su olor a papeles envejecidos y su zumbar de abejas, el emperador se dormía por mucho que se esforzara en evitarlo. Se dormía aunque por su expreso mandato las jaulas no fuesen cubiertas y los 553 canarios estuviesen trinando. Y en cuanto Yellow se dormía, un punto de luz aparecía justo en el centro de la oscuridad del sueño. La luz crecía con asombrosa rapidez hasta ocupar todo el espacio de la pesadilla y entonces hablaba. Oye bien, Emperador Yellow, hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. Las palabras se repetían idénticas. Y en día muy cercano, todos mirarán su rostro. Siesta tras siesta, las cosas se complicaban. Cada nuevo despertar dejaba al emperador sumido en un triste ánimo. Luego se pasaba el resto del día y el resto de la noche deambulando por los pasillos del palacio, murmurando cosas que nadie entendía y preguntándose quién sería aquel que iba a derrotarlo. Y acá dejamos, no termina, pero dejamos esta historia llamada Amarillo, del libro Sucedió en Colores, de Liliana Bodoc. Pero esta vez vamos a pensar en esto que nos propone y nos invita Bodoc con el mundo del color amarillo. Ella nos invita a pensar en colores en relación a los sentidos, como el gusto, cuando aparece el amarillo agrio como el limón o el amarillo dulce como la miel. A ustedes, ¿qué otras sensaciones les despierta este color amarillo? ¡Wow! Es un autómata. Es prácticamente un autómata, sí. Nico, es un placer tenerte hoy, aunque estés con tu armadura. Esta semana estuvimos tocando los colores, estuvimos hablando de justamente eso que a mí me encanta, que es no solamente los colores, sino cómo los colores afectan las emociones, a la gente, qué significa cada color. Y ahora viene la pregunta del milenio. Sí. ¿Cómo conectamos los colores con la música? ¿Cuál es el link? Históricamente, los colores y la música están linkeados muy fuertemente.
Para empezar, bueno, desde Aristóteles hasta Newton tienen teorías del color respecto del sonido. Uh-huh. ¿Sí? Y hay algo muy interesante porque podemos partir de un término musical que hace alusión directamente al color, que es el término cromático. Uh-huh. El intervalo en música, le explicamos a los chicos y a las chicas, intervalo es la distancia que hay entre dos sonidos. ¿Sí? La mínima distancia que hay entre un sonido y otro es un intervalo cromático. Okay. Cromático es una palabra que hace alusión a chroma, en griego, que es color. ¿Sí? ¿En serio? Exactamente. Entonces, si nosotros tocamos la escala cromática, o sea, todas las notitas que tiene nuestra escala, pues nosotros en general decimos la escala musical es do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Que son, ¿cuántas notas? Siete. Do, re, mi, fa, sol, la, si, siete notas. Siete notas, exactamente. Pero tenemos, esas notitas son las blancas del teclado, ¿sí? Que la armadura viene con un ¿sí? teclado incluido. Y respira también, y respira. Como todo buen autómata. No, eso es para si te vas a bucear, tipo, te lo agarras tú hoy. Exactamente. No. Entonces, tenemos las teclas blancas del piano, en este caso, son la escala natural de do, re, mi, fa, sol, la, si. Ajá. Ahora, si le sumamos esta mínima distancia y hacemos lo que se llama una escala cromática, vamos a tener 12 sonidos, ya no 7. Y escuchemos cómo suena esto. Mucho más suspenso. Exacto. Y aparte, son todos los sonidos que nosotros usamos en nuestra música. Hmm. Hay más notas. Pero el sistema occidental usa estas 12. Okay. Ahora, fíjate lo interesante, que si nosotros apelamos al color específicamente, lo que se llama el círculo cromático, ¿escuchaste hablar alguna vez? No. Bueno, están los colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul. Ese es en ponerle esas aplicaciones para animar y dibujar, cuando tenés que elegir el color, es como una ruedita con todo el espectro de color. Exactamente. Ok, exactamente. Entonces es la forma que tenemos de organizar los colores. Uh-huh. Tenemos tres primarios, después esos derivan en los secundarios y después tenemos los terciarios. Los terciarios, junto con los primarios y los secundarios, ¿cuántos pueden ser? Imaginemos cuántos pueden ser. 28. No, son 12, parece 12. Mentira, parece mentira. Mira, yo acá tengo, esto sería la rueda, esto es una rueda mágica, uh-huh. En donde tenemos todo el espectro de colores, son 12 colores en total. Tenemos, ¿sí? Es muy pro orgullo. Exactamente, sí, exactamente. Ahora, si yo esta misma la tengo por acá, a ver. Si yo esto lo traslado. Ajá, sí. ¡Oh! Horizontal. Me va a quedar todos los colores con las 12 notas que habíamos dicho antes. Mm. Todas las notas que nosotros conocemos con sus colores. Entonces, lo que hice fue con esta organización. Armé un dodecaedro. Un dado de calabozos y dragones. Exactamente, para jugar, pero musicalmente. Entonces, tenemos trompetas y trompetas y tambores. Y artefacto, y tambor. Entonces, por eso es el profesor. Tenemos acá un dodecaedro. Uh-huh. Hay un montón de plantillas para bajarse dodecaedros. Los pueden armar ustedes en sus casas sin ningún problema. Y puse esta escala de color con las notas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a jugar, a componer un poco con estas 12 notas de la escala cromática musical? Si te conozco a vos, es un juego. Es un juego. Y es tan simple como tirar el dado. A ver. Tenemos fa y vamos entonces a sacar dos notitas más. Dos más. Re. Y sol. Fa, re, sol. Fa. ¿Sí? Okay. Y ahí empezamos a armar una melodía que surgió de la escala cromática. ¿Sí? Uh-huh. Algo interesante que me faltó decirles es que cuando aparecen las teclas negras es lo que se llaman notas alteradas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un do acá, la próxima nota alterada, el próximo intervalo cromático, va a ser un do sostenido. Uh-huh. El sostenido es la que avanza, la que es ascendente, el sostenido, y el bemol es descendente. Okay. Esto para organizarnos un poco. Entonces, si yo tengo un re, la próxima notita cromática va a ser un re sostenido. Okay. Ahora, este mismo re, si lo bajo un semitono, va a ser un re bemol.
Ok. ¿Sí? Si bajo es bemol, si subo sostenido. Todas esas personas que decían, sí, yo sé música, yo sé do, re, mi, fa, sol, la, si, y el do también, es música, ¿no? Es un poco más complicado. Es un poco más complejo. Entonces, de esta escala, que nos salieron todas notas naturales, lo que se llaman notas naturales, que están en la escala de do, teníamos fa. No, teníamos re, fa, sol. Re, fa, sol. ¿Sí? Y con esto ya podemos empezar a jugar. Fue en aquel mar, en 1622. Había dejado a mi esposa. Estábamos atrás. Los piratas nos encontraron. Perfecto, ya está. Hay que tiene que haber una animación ahí. Vamos a ir al querido Jules Solar. Por último, para concluir esta clase cromática, si se quiere. Uh-huh. Este cuadro se llama Sandanza. Sabemos que Jules también hablaba muchos idiomas y había creado también él un propio idioma. Español, ¿no? Tenía sus juegos, tenía el neocriollo. Uh-huh. Y ese neocriollo es parte de este Sandanza, que es este cuadro hermosísimo de Jules, en donde hay tres personajes que claramente están bailando, pareciera una cuestión ritual casi, por cómo están vestidos. El personaje solar, el personaje lunar. Bueno, hay un montón de cuestiones que también tienen que ver con el aspecto esotérico de Jules Solar, que como bien sabemos era astrólogo, entre otras cosas. Muy creyente. Muy creyente. Entonces, tenemos estos tres personajes. Uh-huh. Y lo que te invito es que, aunque sea uno o dos, veamos con este dado, referenciando los colores, qué sonido tienen estos personajes. Imaginemos que por un momento podemos ver los sonidos. Entonces, este cuadro expresándose como si realmente estuviera sonando. Los colores elegidos como sensaciones, como realmente sonidos que están funcionando en este cuadro. Juguemos por un instante a ser sinestésicos. Ok. ¿Sí? Entonces, tenemos el primer personaje de Sandanza. El señor Sol. El señor Sol. ¿Cuál es el color que tiene ahí arriba en la corona? Tiene rojo y naranja. Rojo y naranja. Uh-huh. El rojo también lo tiene en el cuerpo, así que vamos a decir que, en principio, el naranja. Dale, do. ¿Sí? Tenemos el naranja por ahí. El naranja es re. Entonces, tenemos el rojo también, que tenemos la nota do. Do. La banderita, tiene una banderita. Uh-huh. ¿De qué color es la banderita? Violeta, con un poco amarillo. Violeta. La. Vamos a ir tocando esto. A ver. Y falta un color que son los de los. Los amarillos que tiene. O lo que yo calculo que son. Amarillo también, porque. Me hace pensar en medallas, ¿no? Parecen medallas, sí. Uh-huh. Sí, son como un ornamento. Tenemos ese sol sostenido y el mi, que es el amarillo. ¿El mi? El mi. El mi. Exactamente. A entonces, ver, probemos cómo suena. A ver si nos acordamos. ¿Sí? Entonces tenemos re, do, la, sol sostenido, mi. Ok, vamos a ver cómo suena eso. A ver cómo suena este primer personaje. Te dejaron difícil, ¿eh? Re, do, la, sol sostenido y mi. Sería re, do, la. ¿Lo cantamos conmigo? Dale. ¿Lo cantás conmigo? Dale. Re, do, la, do, perdón. Una vez más. Re, la, do, sol, mi. Estamos re sincronizados. A ver cómo sería. Lo hacemos con un acompañamiento ahora, mira. Re, la, do, sol. Impresionante. ¿Cómo podemos traducir entonces y jugar un poco, un rato a ser sinestésicos? Me gusta. Los invitamos a las chicas y a los chicos a que vean este cuadro y decodifiquen cómo suenan los demás. Nico, es un placer tenerte. Un placer, Luca. Y esperamos tenerte pronto. Gracias.
Hoy nos toca saber qué imaginan nuestros amigos y amigas que están del otro lado sobre el color amarillo. Mi nombre es Delfina Silva Chatruc, vivo en la ciudad de Buenos Aires y tengo 11 años. Hola, mi nombre es Juan Cruz, tengo 11 años, vivo en Entre Ríos, La Paz, y me dicen Toto. Hola, soy Juan Pablo Esperati, tengo 11 años y vivo en Santa Fe Capital. Hola, mi nombre es Manuela, tengo 11 años y vivo en El Chaltén. ¿Qué es el amarillo para vos? El amarillo para mí es un color distinto a los demás, es como brilloso, pero se destaca con los otros colores. El amarillo para mí representa alegría. Significa felicidad. Yo lo tomo así porque vi una película intensamente y me gusta también, y es como que lo uso en todo y combina muy bien con los otros colores, y a mí me parece un color divertido. Es como un limón, el sol, la arena. ¿Qué pintarías de amarillo? De amarillo pintaría como un mundo, pero todo de amarillo. Una remera, creería yo. Pintaría un sol en un paraíso, donde serían árboles, lagos, y ahí pondría el amarillo en el sol. Yo pintaría una flor. ¿Cuántos colores tiene tu pieza? Mi pieza tiene dos colores, violeta y blanco. A ver, mi pieza tiene dos colores, o sea, blanco y gris. Tiene el sábana, tiene el azul, el blanco, uno que es medio azul, medio turquesa, morado, rojo, amarillo, marrón y cuentos de otros colores. No sé, son un montón. Todo tiene color. ¿Cuál de las cuatro estaciones del año relacionás con el color amarillo y por qué? Otoño, porque como caen las hojas, se nota el amarillo como están las hojas. Yo relaciono el amarillo con el verano, básicamente por el reflejo de los rayos del sol. Una que es obvia, que sería el verano, por el calor que lo produce el sol. Entonces, ahí. Creo que el verano, porque la arena es amarilla, el sol. Para vos, ¿el sol de qué color es? El sol es amarillo. A ver, el sol es rojo, pero los rayos son amarillos. Es como naranja, amarillo y rojo. La intensidad es el amarillo que produce, pero el sol para mí en sí es naranja. El sol creo que es amarillo, rojo y naranja. Es como una bola de fuego. Aprendimos cómo se usan los colores en los mapas, cuál fue su historia y quién los confecciona. Conocimos a la fotógrafa y activista brasilera Angélica Das, creadora del proyecto Humanae, destinado a erradicar conceptos erróneos, desafiar el mito de la raza y posicionar la diversidad como un valor en el proceso educativo. Además, los chicos y chicas de distintos lugares de Argentina nos contaron qué imaginan sobre el amarillo y distintas cosas que piensan sobre este color. También escuchamos un atrapante relato de Liliana Bodoc, inspirado en el color amarillo, con un emperador al que lo atormentaban sus pesadillas. Y descubrimos la relación que existe entre la música y el color. Hoy aprendimos algo muy importante. No hay que aceptar la discriminación ni los estereotipos que dañan la autoestima, los logros personales y las relaciones con la comunidad. Porque todos y todas somos personas únicas y obviamente valiosas. En el desarrollo de nuestros encuentros vamos a quedarnos, como siempre, con palabras que fueron muy importantes para los aprendizajes de cada día. Estas fueron las palabras de hoy. Mapas. Cartografía. Piel. Pantone. Amarillo.
Discriminación. Espejo. Notas musicales. Palabras que nos llevan a nuevas preguntas. ¿Cuáles son los colores del mundo y las personas que vivimos en él?